A las piñas, así reaccionó Manu Ercera después que gritaron cornuda a Nicole Neumann en el TC. El amor late fuerte en la pareja, a tal punto que se lanzaron a la aventura de planificar una boda juntos. Para sellar a fuego ese sentimiento que los une, Nicole Neumann y Manu Ercera vibran alto y ajustan detalles para el evento, que será a fin de año, pero este fin de semana experimentaron un episodio muy negativo. La profesión del joven novio de la modelo se destaca por la adrenalina y la complejidad de manejar autos profesionales en las categorías más importantes del país. Justamente en la competencia más espectacular e histórica, el turismo carretera, el neuquino protagonizó un hecho confuso. A partir de lo que se viralizó en redes sociales, Manu habría reaccionado de muy mala manera ante un grito de un hincha en las tribunas en el Autódromo de Concepción del Uruguay, a donde lo acompañó Nikita como en la mayoría de sus carreras. En la cuenta oficial del AM se publicó una foto estremecedora, en la que se percibe a un hombre tumbado en la vía pública, en lo que aparenta un estado de inconsciencia. A eso, le agregaron la escandalosa información: Manu Ercera golpeó a un hombre que le habría gritado cornuda a Nicole. En la continuidad de ese posteo, en el perfil del ciclo de Ángel de Brito agregaron más datos del hecho violento y sostuvieron, en su malestar por su mal resultado en la carrera, Ercera agredió físicamente a quien le habría gritado a Nicole. Por otra parte, en la revista pronto dialogaron con un testigo del ataque, que relató con mayor profundidad la supuesta agresión de Ercera. El hombre le gritó algo. Ercera se acercó, le pidió la mano para saludarlo y ahí le pegó, o sea, a traición. Encima Manu estaba con custodia y el hombre, solo, le dio en la pera, cayó al piso. Se hizo un manchón de sangre y la gente lo puteaba a Ercera, que se fue con su moto.